Yo tenía necesidad de un solar para poner mis codornices, mis animales que tengo. Y llegamos a saber por medio de un amigo que trabajaba en el Banco de Fomento. Nos dijo que estaba esto sucediendo y me vaya al banco. Me presentó a la señora y conversamos con ella e inclusive me dijo que sí, que nos anotó todo y comenzamos a hacer los papeles. Que no hay problema porque la institución UTENACE es bien seria. Y el Banco de Fomento también fue. Pues. ¿Cómo les dieron el préstamo así de 11 mil fácilmente, no? Oiga, como decían que todo se les facilitó a UTENACE, todos le facilitaban al señor Vicente Parra, o sea, al presidente de UTENACE. Nosotros lo que hacíamos es que fírmenme aquí, fírmenme acá y pum, se acababa el día. ¿Les ofrecieron terrenos con luz, con carretera, luz, agua, con todo? ¿Para proyectos productivos? Para proyectos familiares. Nada que ver, no han hecho nada que ver. ¿Y este es su terreno? Este es mi terreno. Usted lo sabe. Todos los cogió la plata y no nos dio para la cuenta de... No entró a la cuenta de nosotros, sino que directamente hicieron un cheque, nos hicieron firmar y cobró el abogado de la UTENACE. Pues yo no puedo pagar ya ahorita por motivo de que no tengo con qué la producción. Producción. ¿Qué puede sembrar en este terreno de 40 tengo, por 50 prácticamente? Eso es todo. Tengo yuca, maíz. Pero poquísimo. Poquito, no son hasta ahí, esa partecita. Fuimos a llevar el plano al municipio y el plano dijo ese ingeniero que no vale absolutamente nada. ¿No puede hacer crédito? ¿No puede hacer nada? No se puede hacer porque yo hacía crédito en el Banco Pichilla también y con lo que ya asomó ese crédito del Banco Fomento ya no me siguieron dando. ¿Y cómo es que le dieron un crédito de casi 11 mil dólares a usted si dice que es un vendedor ambulante de mangos, de frutas? O sea, ya le digo, la astucia del señor este Párraga es muy, muy astuto. Él engaña a la gente. Aparte de que con no estamos pagando ahorita, suben y nos cobran. ¿Y de una plata que no recibió? Y una plata que no recibimos. Plata que yo me he agarrado, 11.800, no la vamos a pagar. Yo lo que estoy justo es pagar los 3.000 dólares y que den una garantía para de seguir pagando esos 3.000 dólares. Pero usted no puede hacer ningún crédito, puede hacer nada, ¿no? Usted está en ascensión. Estoy ahí en central de riego que no puedo en ningún lado hacer crédito. No, ¿para poner abogado? No tengo para poder poner un abogado para pagar esa plata. ¿Cómo no? 300. Y no solamente aquí, en este alrededor, son hasta de Manta, viene de Esmeralda, todos vienen en ese. Ahora le dicen que está debiendo. Sí. Pero a mí no me nada, pues sin que yo debo en el banco y voy a decir que no me voy a nada. ¿No le quisieron dar el crédito del bono tampoco? Pues lo mismo iba a cobrar yo, iba a dar un crédito del bono, pero como tal vez alguien que yo debía en el banco es muy... Pero yo no, pues... ¿Pero a usted le hicieron firmar? Claro, pues como no era, bueno, claro, no, yo, para mí no me hicieron firmar. ¿Y ahora cuánto debe usted en el Banco de Fomento, cuánto le han dicho? Y es que tampoco no sé por cuánto habrá sacado de más. Soy pobre, nomás trabajando por ahí para ganar mi... ¿Cuánto gana? Nomás en parte de 5, 6. $5 al día. Sí. Su esposa le dieron un préstamo de 2.900, firmó y de ahí aparecieron ¿cuántos créditos? 3 créditos más. Uno de 15.000, otro de 4.000 y otro de 2.000. Está la firma, están las huellas de ella, como que fueran idénticas. Mi mujer no se acercó al banco. Sí. Nunca. Falsificación de documentos. Ya. Tras de eso aparece un contrato de arrendamiento de una camaronera que nunca mi mujer ha hecho. O sea, como que ella tenía una camaronera y el préstamo le daban para la camaronera. Sí. Lo primero que dicen que después que salga el señor Paredes va a arreglar, va a pagarle. ¿Cuándo? Él ya ha pagado su condena y nunca va a arreglarle los problemas a nadie. Pedimos justicia, que cosas que no ha cogido mi mujer no tiene cómo pagarlas. Le pedimos de favor y en nombre de Dios al señor presidente que por favor salve a toda esta ciudadanía que están deudas que no han adquirido, las tienen. Y el banco no va a condonar ninguna deuda. Todas tienen que pagar. Mientras estos señores se han vuelto ricos, su riqueza las tienen, no sabe dónde las tendrán, a través de los pobres campesinos de acá.